¿Cómo están bañando los muchachos? ¿Listo? ¿Cómo está? ¿Cómo ahí se están bañando los muchachos? ¿Vos una foto con Maxi? ¿Qué haces? No, le entregamos. Entrega, Carlito. Ahí estamos. Entregale ahí la carta. Nuestra intención. Porque nosotros, a pesar de que sufrimos y cortamos clavo con los dientes y con otras cosas también. Más con otra cosa. Más con otra cosa que con los dientes. Sí. No lo quería decir. Vamos a los muchachos. Esto es espontáneo. Acá somos 5 o 6, pero son todos los que firman acá y los que no firman acá. Sí, sobre todo los que no firman. La verdad, sinceramente. Y ya nos pasó una vez con el Cholo, que fuimos a Escobar. Lo primero que te vamos a aclarar, por los boludos, por las dudas, acá hay cero de intencionalidad de los que estamos acá, de los que firmaron acá y de cualquiera, y que cada uno se haga cargo. Lo que pasa es que hay en determinado momento que hay que poner la bola, y si mañana ganaba 3 partidos, hoy acá ya tenía lleno. Como no ganaron, entonces nosotros no tenemos nada que ver, ni con la política, ni con el generamiento, con nada. Lo único que queremos es que los que poner acaso, pongan todas las pelotas que hay que poner. Así va a ser. Sacamos de este quilombo y nada más. Así después va a ser. Viste que empiece un capítulo nuevo. Así va a ser. Gracias por el apoyo y es bueno que todo el mundo que quiera Racing apoye Racing. Es el momento de hacerlo. O sea, básicamente lo que queríamos expresar es todo el apoyo a todo el plantel, al cuerpo técnico y además sabiendo que en este momento tenemos que estar lo más unido posible. Ustedes jugando y nosotros alentando. Es el camino. El camino y la gente tiene que alentar. La gente tiene que estar ahí. Permanentemente, ¿no? Es que a veces el deseo a veces de ganar conspira un poco contra la inquietud del plantel. Entonces, el apoyo fue fundamental. Y esto es un pequeño, creo que hay pequeño grano de arena. Creo que hay otra identificación también, por lo menos en lo personal, con este equipo. O sea, también quiero decir que muchas veces las inquietudes que se vivieron en la tribuna, yo siento que hace 4 fechas, que más allá de algunos resultados que para mí fueron más de mala suerte, no está mal inquieto. Yo creo, me siento mucho más identificado también con los últimos partidos que tuvieron. Creo que realmente tuvimos mala suerte, errores tenemos todos y todos los equipos tienen errores, pero que a nosotros nos cuesten lo que nos cuestan. Así que yo me siento muy identificado y les tengo mucha confianza, de verdad, no es una expresión de deseo, sino que de verdad siento que hay un equipo jugando, que jugando como jugó los últimos 4 partidos, nos salvamos seguro. Así que... Ante la adversidad hay que sobreponerse, sí, Racing sí, va a ser, sí, eso. Sí. Bueno, pongan huevo que vamos a poner el corazón nosotros. ¿Verdad que te va a hacer? Listo. Lo que nos queda. Muchas gracias. Vamos. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Y si baja una puteada, que tengan claro que no es para ustedes. Sí, por supuesto. Bueno, ¿me voy a la una?